Muy buenas, Cazalogro. ¿Qué tal estáis? Bienvenido de nuevo al canal. Soy el Sephirox. Vamos a ver Sniper Elite 5. Vamos a ver, como siempre, los logros, los primeros pasos, los análisis, un pequeño tutorial. Vamos a ver primero los logritos. Debilita la muralla atlántica y reúnete con la víbora azul. Tiene pinta que es historia. Asalta al castillo, historia. Infiltrate en Memón, historia. Acierta a todos los órganos al menos una vez con un fusil. Es decir, esto tiene pinta de que hay diferentes órganos, como ya he estado viendo, testículos y demás. Mata a 3 soldados de a pie con una granada. Yo imagino que será a lo mejor los 3 a la vez. Gana una invasión del eje como invasor, ¿vale? Esto tiene que ser multijugador. Destruye la fábrica de operaciones. Completa cualquier misión, ¿vale? En cualquier dificultad, perfecto. Sin curarte, ojo. Consigo una baja con 20 armas distintas. Perfecto, con todas las armas básicamente, casi la mayoría. Derrota un francotirador. Únete y complete una partida jugador contra jugador por equipo. Perfecto, esto es online. Mata a 50 soldados enemigos con armas encontradas. Dispara a alguien a los testículos. Esta es bastante fácil y asequible a partir de la misión 2, creo. Logro secreto, consigue 100 derribos letales. Letales yo imagino que será cuando le da algún tipo de órgano que saldrá la cinemática. Puedo imaginar. Libera point, asegura la ruta de transporte, mata 50 enemigos con sonido enmascarado, esto será en sigilo, imagino. Consigue 250 bajas fantasmas, que también será tipo sigilo o algo así. O esto será con un silenciador. Mata 350 enemigos con un fusil, mata 50 soldados estando en la hierba alta. Este logro es secreto, mata 150 enemigos con pistola, logro secreto, completa la campaña, da igual el nivel de dificultad. Mata 150 enemigos con cualquier arma usando la mira de hierro, vale, perfecto. Destruye el coche nuevo de Moller, completa 16 objetivos opcionales. En cada misión hay objetivos secundarios opcionales que habrá que hacer. Alcanza rango 40, perfecto, mata a Moller. Mata a 30 enemigos con un arma secundaria. Hay bastantes logros, la montaña del lobo, completa la misión, perfecto. Haz un tanque dispare a otro con vehículo enemigo. Mata 50 enemigos con trampa, la montaña del lobo, completa la misión con una puntuación de 2 estrellas, perfecto. Mata 50 soldados, completa 3 misiones de supervivencia, mata a Moller con un fusil de una distancia de 600 metros, perfecto. Interactúa con 24 mesas de trabajo, realiza un derribo cuerpo a cuerpo con cada uno de los francotiradores que esté vigilando el puente. Este tiene pinta de bastante sigilo y curiosa. Realiza un tiro final en Saint-Nairis sin usar el pulmón vacío, ¿vale? Es decir, sin usar la respiración. Centro de investigación, encuentra y destruye un vehículo en cada tiempo. Matar a Müller. Mata a 20 soldados usando trampas. Mata a 150 enemigos con fusil usando mira de hierro. La mira de hierro va a ser importante para logros. La montaña del lobo, mata a Hitler 5 veces. La montaña del lobo, mata solo a Hitler y escapa. La montaña del lobo, mata a Hitler y escapa sin que te detecten. Hay varias cositas. Mata a Hitler de un tiro en los testículos. Alcanza una distancia total de 100.000 metros de ir abatiendo enemigos, ¿vale? La suma total de los disparos de lejos. Completa todas las campañas difíciles. Ya sí tiene que ver la dificultad auténtico. Recoge 41 cartas. Recoge 39 documentos que son coleccionables. Recoge 24 objetos ocultos. Destruye 24 aguilas de piedra, que creo que son todos los coleccionables. La montaña del lobo, mata a Hitler a 300 metros. Completa la misión en dificultad realista, consigue 6 medallas de maestría relacionadas con pistola, consigue, vale, aquí ya vienen las maestrías y terminar todas las armas, perfecto. No sé yo qué tiempo va a llevar, pero con el tema de subir las armas y las maestrías y demás, tiene pinta de que puede que tarde, calidad de la conexión es buena. Vamos a ver, región del Manmaking, Europa Occidental, no, Occidental no, loco, sí, Occidental, carayo. Y ahora vamos al lío. 1944, the tide of war has turned, the Axis is on the run, forced out of North Africa, losing ground in Italy, everyone knows what the next step is. An invasion of mainland Europe, mounted from England. But nobody knows when or where the blow will fall. Agents from SOE work alongside the resistance, always chasing rumors.
trying to stay one step ahead of the Germans' efforts to turn the tide back in their favor. An animal is always most dangerous when it's cornered, and the Reich is baring its teeth. Since 42, they have been fortifying the coast, building their great Atlantic Wall. Special units of Allied commandos attack points along the coast, making the Germans look this way, then that, keeping them guessing, hunting for gaps in the armor, cracks in the wall. Bueno. Venga, pues vamos a ver. Vamos a empezar, por supuesto, la campaña. Aquí tenemos los diferentes modos. Pero los logros principales son aquí. Seleccionar misión, que ahora mismo no podemos seleccionar misión, pero será fácil de conseguir las misiones en concreto, ya que podemos elegir misiones una vez que ya hacemos esa zona, ¿vale? A ver, dificultad. Bueno, lo hemos dejado todo en medio, no hemos podido ver la dificultad. Fairburn. Captain says we'll be surfacing in 5. Clear on your orders. We wait for air cover from our boys in the RAF. Once they start their raid, we use the distraction break on the beach. Your team destroys the coastal defenses to the west. I neutralize the defenses here and proceed inland to rendezvous with Blue Viper at the safe house in town. As quietly as possible. I don't want to come back to the beach and find the place crawling with Germans. If they spot the sub before you blow those guns, me and my team will be stuck here. I can do quiet. You'd better. All right, that's our cue. Okay, Fairburn. There are the searchlights. Show me what you can do. We aren't landing with those searchlights. Vale, nuevo objetivo, vamos al lío. Won't be a problem. Should scout the shoreline with binoculars. Spot my targets. Vale, arriba a la derecha. ¿Pero por qué no se le da, bro? Ah, vale, porque lo mismo no hace falta... Aquí no hace falta añadir, vale, perfecto. Pero arriba a la derecha veis... Arriba a la derecha veis la distancia, ¿vale? Buah, qué bueno, tío. La verdad que este... Los Sniper Elite siempre han sido juegazos, ¿eh? Bueno, la sensibilidad sin mira es... muchísima. Ahí está. Vale, objetivo completado, eliminar los focos. Vale, vámonos. Vale, en el círculo me agacho. No tenemos por ahora, parece que salto. Hay que ir ahí, ¿no? Vale, la sensibilidad ahora mismo la tengo bastante fuerte. Sí, vale, esto es el tutorial. Vamos a ver el tutorial completo, sí o sí. Vale. Vale, A para trepar.
Perfecto. ¿Aquí tenemos munición o algo? Sí. Vendas, balas. Balas que está al máximo y balas que está al máximo. Perfecto. Y aquí por ahora ningún coleccionable, ¿no? Ok. Venga. Tengo la sensibilidad muy alta. Tengo la sensibilidad muy alta ahora mismo. No, no, vamos a matar aquí, no vamos a pacificar. Aquí no se pacifica. Vamos a lootearlo. Podríamos tirarlo de aquí. ¡Ay! Ahí te quedas sentado esperando. No sé si hay más gente por aquí. No. Long grass. It's a better place to hide. Beckendorf hatte die richtige Idee. Geben wir ihnen verdammt nochmal was, worüber sie sauer sein können. Vale. Segura el cobertizo. Voy a utilizar las coberturas. Yo creo que por ahora hay que hacerlo así. Por aquí puedo subir. Vale, perfecto. Aquí hay un hippie. Puedo coger diferentes armas. ¿Y te quedas? ¿Qué tengo que hacerle? Buscar. Y para el cobertizo, ¿no? Sí, la llave del cobertizo, está claro. Ok, ahí te quedas, compañero. Oh, qué bueno, que se van las pulsaciones las pulsaciones están abajo también. Vale, objetivos confidenciales. Perfecto, aquí tenemos todo ya. Subsonic ammo. Nazis must have found it. And put this to good use. Keep my shots quiet. Vale, ¿dónde tengo que ir ahora? Me va a ver. Ah, pues mira, me ha dejado de ver. No sé por qué motivo. Oh, qué bueno, tío. Estos juegos son muy buenos, tío, ¿eh? Son muy buenos. Y encima están en el Xbox Game Pass. Si tenéis el servicio totalmente gratis. Puede que haya algún tipo de coleccionable, pero ahora mismo... Vale, LB para seleccionar silbido, ¿vale? ¡No! Ahora sí. ¿Pero por qué se va, tío? ¿Por qué ha encendido la luz? Están buscando dos. Quieto. Se acabó el sigilo por ahora.
Vale, incapacitado, perfecto, no puede. No puede. Vale, ahora. Perfecto. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Charlie. Thanks. I just needed a distraction. Yeah, the weather in Ostend is better this time of year. But France has better food. You're my contact. You're the desert ghost. I should have known. Good to see you, Blue Viper. Yeah, Leo chose that code name, not me. But they found us anyway, in spite of all the codes. Betrayed? Maybe. I think so. But I can't be sure. They tried to make us talk, and when we wouldn't, my God, they killed the whole town, everyone. All thanks to a bastard named Moller. They split us up. Some of my men might still be alive. Somewhere in this place. We have to... I'll find them. You're in no shape to fight. Where can we meet? All right, you win. The safe house is blown. There's a farmhouse just north of the town. I'll find it. One more thing. One of my men, Marcel, he hid information in a loose panel under his bed. The key for it was sewn into the hem of his trousers. They may not have found him yet. Look for la más fea de todo el pueblo. Brickwork, ugliest thing in the village. You can't miss it. Got it. It is good to see you again. You too, old friend. Ojo, que acabo de caer. Friend, amigo, en este caso. Es lo mismo para los dos. Para los dos géneros. Amigo y amiga. Vale, ya hemos subido el rango. Y un punto de habilidad. Acá hay punto de habilidades. Eso sí que no lo sabía yo. Vamos a de combate. A ver. Vale, primero hay que. Perfecto. Vale. A ver dónde tenemos que ir. Tenemos que ir a la casa fea esa, ¿no? Vale, aquí están los famosos bancos de trabajo, ¿no? Ah, no. Pensaba que sería aquí un banco de trabajo de eso. Buah, tiene mucha dinámica, es muy buena, ¿eh? Otra cosa es que al abrir la puerta ahora me vaya a detectar, ¿no? Vale. Arma potente, balas, granadas tengo llenas. Aquí, balas. Odín pequeño, la misma nada. Este sí son las mesas de trabajo. Se pueden customizar y meterle cositas. Más control. Vale, le añadimos las cositas. Perfecto. Vale.
Y hay un coleccionable, creo. Por lo menos brillaba algo. No, vale. Perfecto. Achtung! Alle Geschütze auf Zielraster H9. Reichweite 380. Ahora tiene que ajustar cuentas. Voy a por vosotros. Objetivo completado. Vuelta a la rutina. Destruye las columnas. Tener cuidado ahí con ese coche. Ah, mátalo de una manera específica para conseguir un arma única. Qué bueno, tío. Vale, a ver cómo soy capaz yo de llegar allí. Voy a ver si por aquí detrás no me están viendo. Y me meto de escaqueo. Supuestamente el círculo es el radio que ven ellos, ¿no? Vale, ahí parece que hay algo. ¿Estamos locos o qué? ¿Puedo saltar por aquí? ¡No, tío! Tremendo fallo. No lo entiendo, tío. Es que no... No sé exactamente por qué sitio... Debo ir bien. Escucho gente. Vale, ahí atrás. Son misiones, son mapas bastante grandes, parece, ¿Qué tengo que hacer? Aquí hay un faro de eso, ¿no? ¿Por qué no puedo, tío? ¿Por qué no me deja reventarlo? Viene a por mí, tío. Me han escuchado. Y tienen pinta de que vendrán, ¿no? Buah, ya me han visto, pero que flipas. Pero ¿y en qué momento? Es que no sé cómo... No sé, tío. Bueno, me han visto de loco ya. Me han visto de loco, tío. Claro, es que es absurdo, tío. No, estoy muertísimo. Pero lo que no sé, tío... Lo que no entiendo es por qué no me... Esta vez, ¿por qué no...? Lo que no entiendo es por qué esta vez... No me ha dejado darle, tío, a... Porque esta vez no me ha dejado...
Estoy a punto de la muerte. Pero lo que no entiendo es por qué esta vez... No entiendo por qué esta vez no me ha dejado... No me ha dejado darle al foco, tío. La muralla atlántica ha caído en combate. Es que realmente... Es curioso porque... Aquí es que encima estoy... Me están viendo todos, claro. Es que ya aquí la he liado. Vamos a ver... La dificultad es una tontería, pero... ¿Qué tengo que hacer? Vamos a ver. Destruye las columnas y encuentra la fuente de alimentación. Vale, es que las columnas... No, no lo sé, tío. No, no sé ahora mismo qué espera que haga, tío. No lo entiendo. Me dejes loco. Que no lo entiendo, me quedo aquí ya en bucle. Nada, están todos encima. El punto de guardado es nefasto. Haz de la metralleta, ¿vale? Me van a reventar entre todos. No entiendo, tío. No sé. En cuanto se asome, lo reviento. Bueno, hay más gente, tío, es de loco. Nada, nada, es absurdo. Vamos a dejarlo por aquí porque la verdad que el punto de guardado habría que empezar casi la misión del punto anterior. Vale, también me he dado cuenta que tiene una recarga. Vale, voy a intentar coger un cambio de arma. Porque puede que sea... Voy a reventar ya, crack. ¿Le da o no le da, tío? What the fuck? Vale. Sí, supuestamente. Supuestamente. Nada, estoy muertísimo, tío. No, no, la verdad que no sé qué hacer. Así que nada, vamos a avanzar un poquillo hasta que nos maten, que nos van a matar ya. Y lo dejamos por aquí porque realmente no sé, yo imagino que será tipo ir avanzando sí o sí por estas zonas y ya está. Lo que pasa es que yo la he liado. Ahí está, ahí está. Era ir entrando en las barricadas, pero yo la he liado pardísima, gente, y ya está. Era ir avanzando, callado, en sigilo. Pero... ¡Oh, no, fuck! Era ir avanzando en sigilo. Pero yo la he liado. Vamos a ver si tuviera un botiquín, me haría un favor. ¡No, tío! ¡Maolo!
Vale, perfecto. What the fuck? Que ahí medio. What the hell? Bueno, gente, vamos a dejarlo por aquí. La verdad que ya sabéis, es decir, hay que ir directamente con sigilo, sin hacer ruido. Yo pensaba que iba a ser como la misión principal de darle al foco y tal, pero no, no hay que darle al foco. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí. Nos vemos en los próximos vídeos. Si os ha gustado, que le deis a like, que compartáis, que os suscribáis. El jueguecillo, la verdad que merece mucho la pena. Es decir, es para jugarlo muy lento, es para disfrutarlo y la verdad que es bastante interesante. Voy a darle a nueva campaña. Quiero ver si hay manera. Vale, aquí está el combate, las dificultades y demás, ¿vale? Pues sí que nada, hay que tener cuidado, hay que pasárselo en cierta dificultad. Hay que pasarse una misión por lo menos en auténtico y creo que hay que pasarse algo en francotirador de élite. Así que tengáis en cuenta que para los trofeos hay que dificultad élite, creo, ¿no? Efectivamente, auténtico también. Así que nada, gente, nos vemos en los próximos vídeos. Si os ha gustado, que le deis a like, que compartáis, que os suscribáis, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo en el canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós.